Hablando justamente de conocimientos, vamos con el consejo financiero número 14. Estamos dando 21 consejos financieros en este año 2021 y vamos con el consejo financiero número 14. Pon cuidado a las tasas de interés y a las tarjetas de crédito. Ese es un consejo básico. ¿Por qué? Porque a veces no nos fijamos mucho. A mí me pasaba, eh, cuando no sabía de finanzas, no me fijaba en el interés de las tarjetas y eran al 15, 16, 28, 29% y uno veía que pagaba y pagaba y se le vuelve a uno como una rutina, no sé si a ustedes les haya pasado, caen en esa rutina y no se fija uno mucho en ese tema. Ahora es muy diferente. Ahora, empezando que ya no tenemos todo ese poco de tarjetas, hay que fijarse mucho en los intereses que estás pagando. Y entonces, como hablaba el otro día con una persona, me decía, "Puedo agarrar una tarjeta que me están ofreciendo al 0% por un año" Y paso la deuda de la que estoy pagando el 29% ahí, trato de pagarla. Le digo, claro, esa es una buena medida. Yo lo hice muchas veces. Yo lo hice muchas veces. La última vez que lo hice tenía una deuda, lo recuerdo porque fue la última. Tenía una deuda en una tarjeta como de 16 mil dólares y estaba pagando como el 25% de interés. Y recuerdo que en un vuelo me ofrecieron una tarjeta de crédito al 0% por el primer año. Y la tomé, apliqué, digo, bueno, tengo un año, voy a pasar los 16 mil a esta del 0% y en un año tengo que empezar a la meta, tengo que hacerlo. Y me propuse hacerlo y exactamente en un año pagué esos 16 mil sin pagar interés. Entonces, eh, hay maneras de hacerlo, hay maneras de hacerlo. Es cuestión de disciplina. De pronto, si no hubiera aprendido, uno hubiera hecho ese, ese truco, eh, Sigo pagando interés y sigo pagando interés. Y ese dinero que se paga en interés es dinero que nunca vuelves tirado a la basura. De ahí la importancia de Your Family Bank, en el que puedes pagar tu casa y todas tus deudas en 10 años o menos. Y no solo es el tiempo, es el ahorro de no tirar ese dinero de interés a, a la basura.